La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Antonia Moreno, ha explicado hoy directamente a los medios de comunicación cuáles han sido los motivos que han llevado a los 6 miembros de su grupo a renunciar a sus competencias y abandonar el equipo de gobierno. Al igual que en el comunicado remitido a última hora de ayer, la portavoz socialista justifica su marcha y la de sus compañeros tanto en la irresponsable actitud de asfixia política promovida por el Partido Popular y el concejal transfuga Bob Houliston, como la descoordinación manifiesta y la falta de compromiso del alcalde Monserrate Guillén. Según Moreno, su decisión no tiene marcha atrás, después de 6 meses en los que afirma se ha solicitado insistentemente a Guillén una hoja de ruta política que, por razones que desconocen, no ha puesto encima de la mesa, y sobre todo porque, tras su rueda de prensa del pasado viernes 15 de junio, el alcalde no se ha puesto en contacto con ellos en ningún momento, mientras que durante la rueda de prensa que ofreció ayer dejó claro que no aceptará presiones y que él marca los tiempos. Nosotros ya no tenemos nada que pensar del alcalde. El alcalde sabe lo que pensamos, se lo hemos dicho donde hay que decírselo muchas veces. Ha hecho lo que cree conveniente, así lo ha dicho. Dice que él marca los tiempos, que él marca las cosas. A preguntas que le hacemos no contesta porque dice que tiene derecho a no contestar. Yo creo que para gobernar así hay que tener muchos más de 3.000 y algún voto, creo. Donde uno no pinta nada y donde se le dice a un grupo político no pintáis nada, francamente, si no pintamos nada, permítanos que nos vayamos. En cuanto a la fecha en la que será efectiva su salida del equipo de gobierno, el concejal socialista Antonio Zapata ha aclarado que el motivo es poder defender y dar salida a los asuntos que se llevarán al pleno ordinario del mes de junio. Me daba igual irme al día siguiente que el día 29. Lo que sí que es cierto es que el pleno de junio lo tenemos el día 28 y me parecía el pleno ordinario de junio lo tenemos el día 28. Me parecía una irresponsabilidad que los concejales que estamos a día de hoy gobernando y que muchos de ellos llevamos asuntos al pleno cuyas comisiones delegadas son el lunes, tengamos que presidirlas, defender esas propuestas y, por tanto, defenderlas en el pleno y apoyarlas, en su caso, no solo a las nuestras, sino a las del resto del equipo de gobierno. No es tanto un respeto hacia nuestro trabajo, sino un respeto hacia el resto de compañeros que también está haciendo su trabajo en el Ayuntamiento de Orihuela. Me refiero a concejales. Emilio Zaplana también ha explicado esta mañana su renuncia al acta de concejal. El único motivo, según el edil socialista, es que él, al contrario que sus compañeros, depende de su sueldo y, puesto que la ley no permite a un funcionario compaginar su trabajo con el de concejal, ha preferido renunciar a su acta y regresar a su puesto en el área de bienestar social que hasta ahora dirigía. Aún así, ha añadido que hubiera renunciado a sus competencias como el resto de sus compañeros de grupo. Los demás, el resto de compañeros, absolutamente ninguno necesita sueldos, ninguno. Todos tienen su trabajo y todos lo pueden compaginar con las responsabilidades de concejal. Todos sabéis que existe una ley que incompatibiliza que un funcionario público adscrito a una entidad local pueda ejercer esa labor siendo funcionario del mismo ayuntamiento por el cual está ostentando ese cargo público. Con lo cual yo, pues es que yo no vivo de rentas, yo vivo de mi sueldo. Yo o cobraba un sueldo como concejal o cobro un sueldo como funcionario. Es completamente imposible, vuelvo a insistir, en que yo pueda mantenerme, vamos. Entonces sí que es cierto que bueno, que esto ha sido pues producto de esa medida. Según el propio Zaplana, también rechazó la propuesta del alcalde para negociar con el Partido Popular que uno de los dos sueldos que los populares piensan otorgar al equipo de gobierno fuera para él. Yo creo que la dignidad, yo si con algo llegué a esta vida política, pues es con un bagaje bastante, bastante escaso, yo lo reconozco. Luego ya tendrán que juzgar los ciudadanos si lo he hecho mejor o lo he hecho peor. Pero lo que sí que tengo claro es que ese es el único patrimonio que me queda para toda mi vida y quiero seguir preservándolo. Y desde luego a mí creo que no hubiera sido digno sentarme con el Partido Popular a negociar si uno de esos sueldos podía ser para mí o no. La salida de los ediles socialistas del equipo de gobierno también ha estado a punto de provocar la marcha de los representantes en pedanías
designados por este grupo, según ha afirmado Antonio Moreno, quien les ha pedido que por responsabilidad se mantengan en sus puestos hasta que el alcalde, que fue quien los nombró, lo considere oportuno. Todo el Grupo Socialista, todo, le pedimos, por favor, que se queden en sus puestos, porque en estos momentos, por responsabilidad, deben de coordinar muchísimos asuntos, entre otros, algo muy importante para ellos o para todas las personas que viven en las pedanías, como son las fiestas, que estamos en época de fiestas, y les pedimos que por responsabilidad se quedaran en sus puestos, funcionaran, son el cordón umbilical que tienen las personas de pedanías con el ayuntamiento, a ellos los nombró el alcalde, y por tanto, solo si el alcalde decide prescindir de alguno de ellos, pues igual que los nombró, que los cese. Pero, por favor, así se lo dijimos, nos pidieron que lo hicieran público, porque su primera intención fue también abandonar, pero creemos que lo que menos se merece esta ciudad y lo que menos se merecen las pedanías es una incomunicación o descoordinación, dadas las fechas que vienen, cuando los pedáneos son los que hacen esa tarea.